Buenas tardes, bienvenido a la mesa central del financiero, soy Jonathan Ruiz. Felipe Calderón avisó, el gobernador cerró el trato y después de él, con él, el director de Pemex, y con ellos firmaron un contrato. El trato estaba hecho, el sexenio pasado anunciaron el gran proyecto, una nueva y enorme refinería para producir gasolina. Muy bien, pero hoy existe un problema, ni Calderón es ya presidente, ni Miguel Osorio Chong, gobernador. Vaya hasta Juan José Suárez Coppel, exdirector de Pemex, ya cobra en otras ventanillas. Lo único perceptible que quedó de la fiesta de la refinería Bicentenario es un pago mensual de alrededor de 15 millones de pesos a Banorte que usted hace. ¿Por qué? Pues por el crédito por 1.451 millones de pesos que adquirió el gobierno de Hidalgo para comprar los terrenos útiles para construir la citada refinería fantasma y que generosos contribuyentes como usted pagan, queriendo o no. Ese compromiso representa el 56% de la deuda total de esa entidad fabricante de escamoles, gobernada ahora por Francisco Olvera Ruiz, quien, francamente, ¿qué puede hacer más allá de un berrinche? Básicamente, con el dinero de la federación, el gobierno de su estado pagaba mensualmente el equivalente a 28 millones de pesos de puros intereses por sus deudas hasta septiembre, según Fitch, la calificadora. Haga cuentas y más o menos le saldrán unos 15 millones correspondientes al crédito del proyectote del sexenio pasado. El gobernador Olvera advirtió hace poco para decir que o le cumplen a los hidalguenses o habrá problemas sociales. Osorio Chong, ahora en calidad de secretario de Gobernación, habrá de coordinar una detallada estrategia con Emilio Lozoya, ahora jefe en Pemex, para dar una respuesta sólida y creíble cuando alguien pregunte por la nueva refinería a la que hoy se refieren con evasivas. Recuerde usted que Lozoya dijo hace tiempo que si había reforma, habría refinería. Y ya hay reforma. En lo que aclaran cuándo quedará lista esa refinería, a usted y a mí nos toca pagar 1.451 millones de pesos más intereses de aquí al 2027. Así que calladitos y cooperando. Buenas tardes, soy Jonathan Ruiz desde la Mesa Central del Financiero Bloomberg. Siga con nosotros.